Bienvenidos a una transmisión más. Espero y se encuentren muy bien. Por acá les saluda su amiga Dalia Jacobo y espero que nos acompañen hasta el final de esta transmisión. Así es, bienvenidos sean todos los que se están ya uniendo aquí en este bonito, en esta bonita tarde aquí con nosotras. Espero se queden con nosotros ya que ahorita les tenemos una bonita tradición que tenemos aquí nosotros en nuestro pueblo. Así que al transcurso de la transmisión les iremos explicando de qué es lo que trata. Así es, nos encontramos acá en el barrio Santo Espíritu. Aquí está la capilla también de igual manera nombrada así, Santo Espíritu. Y pues aquí se celebra ya a este santito. Así que por acá pues les venimos a mostrar cómo es que se hace acá la tradición, ya que pues anteriormente, años atrás, no se había podido llevar a cabo, pero pues hoy ya se llevó su festejo y nosotros desde acá les estamos transmitiendo. Así es, estamos aquí, la tradición del pueblo es de que a cada santito de aquí, cada barrio tiene como que su capilla, se podría decir, y a cada santo, como dice el dicho, a cada santo se le llega su día. Y así que el día de hoy es el día de este santito que se celebra, y como por motivo de tal, toda la noche se está velando, dan cena, la gente que viene a visitarlo, a verlo, se les da cena, un café, chocolate. Y el día de hoy se le baila en honor a al santo una danza que ahorita se la vamos a mostrar ahí, que por ahí ya Dalia ya se las mostró al principio. Pero ahorita le vamos a ir explicando de qué trata. Así es, por acá. Por acá saludo a Miguel Hurtado, que fue el primero en dejar su comentario y su like también. Sí, muchísimas increíble. Gracias. Está corriendo el aire. Está corriendo mucho aire. Así es. Porque ahorita toda danza que se baila aquí tiene un significado, y esta danza también tiene su significado, así que ahorita se la vamos a ir explicando poco a poco. Así es, yo vine ayer en la noche y estaban bailando los moros. Me tocó una parte, pero pues como después se empezaron a quemar los toritos, y ya saben, ¿no? Es el montón de ahí de chispas, y dije, no me vaya a quemar, así que de lejecitos ahí andaba viendo. Pero ya con este ya van 2 días que se lleva acá la tradición, el festejo. Me le viera ahí toreado ahí al torito, echar una carrerita. Acá no se olviden de dejarnos sus comentarios, compartirnos, regalarnos un like. Por acá en Facebook también les estamos leyendo sus comentarios, sus bonitos sus likes. Igual compártanos aquí igual en Facebook, regálenos, no se olviden de que de eso vivimos. Así es. Por acá dice María Ángel, saludos, son los tecuanes. Efectivamente. Ya escucharon. Ya saben. La gente que es de aquí, que nos ve, que anda por allá, ya saben qué danza es. Pero los que no, ahorita les vamos a explicar poco a poco. Acá por Facebook, Huberto Flores, saludos chicas, saludos. Así es, por ahí a los que vayan llegando, feliz domingo tengan todos ustedes. Alberto López dice, hola, hoy sí madrugamos de hecho, porque acá también está temprano, dice muy temprano, así es. Pero gracias, de igual forma a todas las personitas que están aquí con nosotros, desde aquí la capilla de Santo Espíritu, es municipio de Juzlán también. Así es, aquí estamos, miren. Tigre Espinosa, aquí es el segundo en Facebook que nos saluda. Hola hermoso, saludos desde Nashville, Tennessee, USA. Saludos hasta allá, amigo. Así es, Feli Llanes también que nos saluda, hola. Vagabundo Hernández, ¿qué tal? Sí, andan siguiendo su pilotita ya. Ah, mira, vamos ya a mostrarle, pues, ya acá de más cerca. Aquí vienen personas de diferentes localidades, barrios, ya saben, al festejo. Ahorita hay un poco por lo mismo de que, pues, es temprano, la gente casi no le gusta madrugar. Estrés Santana, por acá dice, hola primero, ¿cómo está el tiempo que se dice? Es, ahorita nos vamos a acercar más para que ustedes pues tengan una buena vista. Ahí está el venadito. Sí. Aquí está el venadito. Ahí está. Aquellos que andan corriendo ya son sus pilotitos, miren. Ajá. Acá Maggie sabe más de esto. Acá está el torito. Ahí está el torito que estaba corriendo. Ajá. Aquí está el torito, miren. Este ya se quemó.
Ahí está el tigre. El tiger. El tigre, ahorita está en reposo porque les espera una gran batalla, va a estar con el cazador. Dice, yo quiero un venadito para echarme un caldito. Ay, no, pobrecito. Estaría bien. Mira, su pilotito ya se anda comiendo allá en este. Dice por acá Alberto López, inviten al torito. Claro que sí, están todos invitados. Ay, mira. Este está más chiquito, este es como para los niños, como para Maggie. Yo los cargo, como bebé. Miren, aquí está ya el altar, acá está el santito. Amiga Dalia, la danza del vientre. Ahora, ¿cuál es esa? No sé. Esa es la de los coreanos que la hacen para el vientre. No, pero esa es la danza de los tejuanes. Bien. Esta se llama la danza de los tejuanes. Oye, papá, ya me dieron ganas de bailar. Ahorita va a bailar la danza esta de Maggie. Comiendo a los zapilotitos se andan comiendo por ahí un indio. Ira, le voy a decir a ira. A pisar el venado acá. Ay, hermano. Yaxeni, hola. Isaías Cortés, a todos los que nos están viendo. Ahí andan los zopilotes. Dice Salomón Prado por acá. Hola, saludos, buenos días desde mi pueblo, San Pedro de Limón. Santiago Pérez, saludos a todos. Rafael Hernández, saludos desde la Ciudad de México. Patiño Dañón, Efren Santana, ¿qué santo venera? Perdón la pregunta. Lo repetíamos al principio de la transmisión. Es el santito de Santo Espíritu. Así es. Ahí andan Se andan queriendo comer los zopilotitos. Al hombre caído. Esta, ¿Qué? Aquí el tigre, ¿no? El tigre, ajá, ahorita no. O sea, vamos a entrevistar aquí al tigre ahorita. Que todavía no entra en la ciudad. Dice, ¿qué tradición es esta? Aquí ahorita está la danza de los tecuanes. Y pues obviamente se está festejando al Santo Espíritu de aquí de este barrio. Mira. Estos supuestamente son los zopilotitos.
que se quieren comer acá al indio. Y ahí se los anda espantando para que no se los coma. Sí le dieron duro al niño. Es que se anda queriendo comer ahí al, ajá, al que está acá tirado. Miren. Vamos a preguntarle acá al indio, a ver si nos puede dar una pequeña explicación breve. A ver, enfócalo, señor tigre. Miren, aquí está otro participante de acá de la danza. Vamos a hacer una pequeña preguntita. Mientras no entra en acción todavía. ¿Qué tradición, una breve explicación, qué explicación tiene este? ¿Qué tradición tiene más que nada la danza? ¿Con qué fin o cómo es el significado? Pues yo creo que es como de una tribu de antes, de que pues el tigre se comía a los iguanas. En realidad ahora sí que pues así es que así está, no sabemos ya. Siempre esto se va a ir, por ejemplo, el día de la cruz. Ahorita lo vamos a ver en acción por acá. Así que aquí lo estamos viendo. Gracias. Ahí está. Una breve explicación que pues acá dice que el tigre pues le anda haciendo daño ahí a los tecuanes y es donde lo van a sacrificar. Pero ahorita todavía falta. Miren, estos son como que unos animalitos. Acá está... el perro, creo. Ya va a entrar el tigre. Allá los cazadores lo quieren, lo que quieren. Se dice que son los tecuanes. Los tecuanes son las personas que andan bailando allá, todas esas personas que andan ahí. Allá al fondo. Ellos quieren, ya nos acaba de explicar el señor, quieren matar al tigre, que ya que les hace daño, se los come, esos animales y todo se los comen. Y lo quieren matar. Así que ahorita va la escena donde va y matar al tigre. Así es. El toro cebucano, hola, hola, Fernanda Toribio, ¿qué tal? Ahí a todos los que van llegando. Beatriz Bernabé, hola, amiga. Miren, ahí ya se andan ya se descabezaron el sopilote. Y el otro no pierde el tiempo. Ese fue, lo hace bien a su papel. Melchor, hola, Mauricio Alfaro, por ahí bendiciones. Dice, bonita tradición, saludos desde El Salvador. Saludos. Ahí está, yo no sé qué le andan buscando al sopilote ahí. Mire nomás. Ya se echaron un sopilote por ahí, ya queda uno. Ahí anda, ya acaban de matar un sopilotito, ahorita van por el otro. Se anda queriendo comer al venadito y al sopilote. Perro.
ahí está. Ya se lo agarraron del bucho al sopilote ahí. Mira, ándele. No se deja, no se deja. Andan queriendo desbuchar aquí al sopilotito, pero él no se deja, le anda luchando. Acá por acá, Juan Carlos. Sigan disfrutando, amigos, que tengan un excelente domingo. Gracias, igualmente. Akira, por aquí ya agarraron ya, el sopilote. Valió. No, no te dejes. Levántate, no te dejes. Dale. Ay. Le anda luchando al sopilotito, ahí anda. Buena defensa. Se va al punto débil. Ándele, ándele. Ahí anda, creo que ya lo agarraron. Ahora sí, sí se le llegó la hora a su pilote. Ahí lo llevan, ándale. Ahí está. Mira, pues. Uy, no. Ya me da ganas de bailar yo ahí. Vete ahí. Voy a echar unos brincos ahí, ahí está. Mira, se recargó ya su pilotita. Por acá saludos para María Díaz. Dice, hola, bonita tradición, saludos. Ya. Ahí está, ya se le llegó, ya le cortaron ahí el buche al sopilotito, mira nomás. Ya lo están descuartizando ahí el sopilote. Cortaron su ala, su cuello. Ándele. Por acá Rogelio Acevedo dice, hola chicas, gusto de verlas, ya que no es posible verlas a diario. Bonitas costumbres y tradiciones. Y el último suspiro el sopilote por ahí. Ya se lleva el venadito, mira. No se lo lograron quitar los sopilotes. Su perrito. Ya llevan el venado. Fiel. Y como siempre, el amigo fiel, dicen. Ahí está, ya llevan su venado, mira. Ahí lo llevan, ahí lo llevan. Ahí va cargando su venadito. El perrito. Es un dálmata ese. Ajá. Dice Toro Cebucano, soy el de Salvador, pero amo México. Gente linda y amable. Claro, claro. Dice por acá Eva, dice, el venado parece garrapata. Es que ya está muerto y por eso se lo llevan así a bambuche. No, no parece garrapata. ¿Cómo se llama el que salía en las luchas? No, es que ya está muerto y cuando un venado según lo matan así pues se lo echan al hombro. La pulga. Ah, sí. El de mucha lucha. Ajá. Por acá ya va a entrar en acción nuestro amigo el tigre, mira nomás. Este acá nuestro amigo ya comió el tigre, dice. Sus máscaras, todos sus atuendos. Como que entra y como que no quiere, dice. Entonces, es que todavía le toca para su papel entrar.
No se les olvide dejar por ahí su like y su suscripción si todavía no se suscriben. Ahí va ya, miren, ahí va la actuación ya del tigre. Allá está el cazador, ahí anda. Ahí vienen. Se va a poner buena esa parte. Ay, mira, acá está el hijo del tigre, mire. Acá anda, mire. Ya se va. Aquí anda, mira, ahí anda, ahí llevan al hijo del tigre. Su papá va a pelear ahorita acá. Y se la andan persinando ya al tigre, que se lo quieren echar. Dice, amiga, llegó el tigre. Sí. Y acá, mira. Este. Anda comiendo aquí el tigre chiquito. Hola, saluda. Un saludo para todos los que se están viendo. Ahí está. Ahí, como pueden apreciar, también está el santito que se les está festejando hasta atrás. El santito de Santo Espíritu. Y para los que no han entendido la danza, porque he estado leyendo aquí que no le entienden a los que van entrando, la danza trata de los tecuanes. Los tecuanes es como una aldea, una pequeña aldea. Los tecuanes son ellos, miren, los de café, todos los de café que andan ahí bailando. Y su del propósito es de que quieren matar al tigre, ya que el tigre les hace daño, se come a los aldeanos, y se come el ganado, y se come todo. Y así que empiezan como que una lucha contra ellos, contra el tigre. Y así que ahorita están bailando porque ya lo andan queriendo matar. Mira. Ahorita van a empezar lo que es a seguirlo, a corretearlo, como se dice, para intentarlo matar al tigre del aire. Pero el obvio pues no se va a dejar, va a entrar como que en una lucha. Yo ya quiero bailar aquí con la danza, está como que pegajoso el ritmo. Me voy a pegar allá a los tecuanes ahorita. Tarde se va a estar transmitiendo una transmisión musical para que se venga por acá a pedir sus canciones. Ya saben, en el canal de YouTube por la tarde se va a estar llevando a cabo esta transmisión para que vengan a pedir acá las canciones que quieran escuchar. Por acá dice Alex Flores, la danza del tecuán, tecual es el lenguaje de los antepasados, significa tigre, el cual hacía daño a los comuneros, estos se unen para matarlo y en la cacería de este concentran a dos de los mejores tiradores. Ahí está, la pequeña explicación que nos daba hace rato el señor tigre. Que ellos intentan matarlo, ya que él pues se hace males ahí a su comunidad, a su aldea, se podría decir, de los tecuanes. Y ya conforme va la danza, pues van aquí, entretienen a la gente, haciéndole pequeñas bromas.
hasta agarran a los niños como los moros. Ajá. Ándale. Le di un garrazo ahí. En la mera pompi. Dice, yo quiero la piel. Acá nuestra amiga Victoria Pérez. Dice, yo quiero la piel de ese leopardo. Es tigre, amiga. Ya se anda queriendo hacer un chaleco ahí con el pie, con la piel. Dice, ok, les quería preguntar acerca de la guitarra y las canciones. Mari Martínez, hola, saludos a Cuchitlán. Un corazón de fresa, dice, yo quiero una tigrita. Ándele, ándele. Mira nomás. Una U. El tigre ya ira pasó ahí a romperle ahí. Ándele, ándele, ándele. Ya se agarró uno al tigre, mira nomás. Ya se lo anda queriendo ir, se lo va a echar ahorita. Mira nomás. Hasta el collar ahí le reventó. Me anda llorando ahí el tigre. A sofocarlo. Ahí vienen sus compañeros a ayudarlo, ahí vienen sus compañeros, mira. Ya lo dejó, ya lo dejó. Ya se lo llevan herido. Ahí lo llevan, ahí lo llevan, ahí lo llevan. Ahí lo andan ya curando, mira nomás. Ahí lo andan curando. Ya le van a poner inyección a Ira. Pero esa inyección es para vaca. Es para güey, dice. Es para güey, dice. Mire nomás. Otra más grande no había, creo. Es para el COVID. Es para el COVID, dice. Ay, Dios, está muy grande. Que se me hace que le va a gustar ahí la inyección que le van a poner, está muy grande. Me lo andan curar. No. Por poco me la eché en el hocico, lo traía abierto. Le gerró. Gracias. Gracias, gracias. Quedó como nuevo ya. Listo para otra revolcada ya. Yo dije le voy a otra, pero no. Voy a limpiar la cara, me mojaron toda la cara. Salió chueca esa inyección. Dice por acá el filote, el tiro de tigre es el golazo. María Martínez, hola, hola. Cazador chiquito, bien valiente, no le tiene miedo al tigre. ¿A ti no te mojó? No, ¿no? Es que cayó como que aquí en la cámara. Ahí andan, ahí andan. Se le olvidó.
Ya dando las últimas, te está dando las últimas ya. Y anda como el pollo y ahí. Lo están aliando. Isaías Cortés dice, estoy comiendo y echando aquí, ándale, ya le fueron a dejar ahí al cazador. Ya lo van a curar. Mira pues. Vamos a ver. Ahí lo andan curando, ira, ira. ¿Cómo fuiste? No te vi. Sí, pero andan curando por ahí, ¿a quién sabe qué cosas le están haciendo ahí al chiquillo? Ahí viene, ya quedó, aire, ya quedó. Ya quedó como nuevo, mira. De su baile, ellos van van transmitiendo ese mensaje, van explicando la danza a través de su baile, van explicando todo lo que tratan de dar a entender, de que ellos quieren matar al tigre. Ahí anda, nada más quieren y no quieren matar al tigre, le andan pensando cómo. Thank you.
Ahí lo andan curando. Mira, ya se me antojó que ha raspado el niño. Ay, está haciendo mucha calor. Ahí andan, ahí lo están curando, mire nomás. Ahora sí me voy a ir para acá para que no me moje. Alberto López, por acá, dale, te tocan las limonadas. No son limonadas, son raspadas. Ándales, ahí le llegó el tigre. Y miren, nomás agarraron un niño ahí por ahí. Ahí agarraron un niño por ahí que lo van a inyectar. Quedar ahí. Dale, ahí ya quedó, ya quedó, ya está quedando, ya quedó. Ahí está, mira. Ya quedó listo para otro. No, aquí. Hey, como en el pueblo, los perros no pueden faltar. Ya lo agarraron las sombrerazos por ahí. Por acá de este lado está la que salió el toro, la vendimia. Allá venden chicharrones. Acá de este lado está la vendimia de raspados, diablitos y no sé qué tanto más. Aprovechar la economía. Jesús Gabriel Rosa, por acá dice saludos hermosas desde Tecpan de Galeana. Miguel Iniesta, saludos hermosas, mi pueblo querido Mexiclán. Jesús Gabriel, saludos desde Tecpan de Galeana. Pasan todos a este. Pasan todos a este. Como que atorearle al tigre. Dice el tigre ya está domesticado. Algo así, es que ya se echó a varios aldeanos el tigre. Caralampio, dicen. Dice, más bien lo están cazando el tigre, sí. Y ahorita va a llegar la hora del sacrificio por acá. Gloria Pérez, hola, hola. Miren. Sí.
soy de Tierra Caliente, saludos por ahí. Dice, ayer nos quedamos esperando el resultado del juego, ¿quién ganó? Ah, de veras, lo que pasa que se nos fue la señal y pues ya no pudimos terminar esa reta, pero nosotras ahí estuvimos echando unos tiros ahí en la canasta. Sí, lo que pasa es que se nos fue la señal y ya no regresó, ya regresó hasta como eso de las 3 de la mañana y no que anduviéramos ahí, ¿verdad? A las 3 de la mañana, pero sí, estuvimos esperando un ratito a ver si llegaba, pero nomás nada, ahí una pequeña disculpa. Ahí próximamente a ver qué día nos volvemos a echar la ratita con la Dalia. Ahí para que ustedes vean. Dice, pero el tigre ya se comió varios. Sí, los hirió y se los comió y los rasguñó y todo eso. Miren. Cecilia Martínez, saludos por ahí. Allá que era el que trae la la flecha allá es el que va a sacrificar acá al tigre. Miren. Allá anda. Ay, Dios. Miren, ahí ya se echó otro el tigre. ¿Cuánto tienen con Toño, pues? Mira, ahí lo van a curar ya otra vez porque ahí el tigre lo hirió. Ay, acá lo traen. Ahí lo traen, mira nomás. Así es como ellos los curan. Una forma muy extraña, pero efectiva. Sí, porque se levantan como nuevos. Pero ya van ahí con sus ampolletas. ¡Ay, no! Va a ser para acá porque... Lo va a avientar en agua. Y así no. Ya lo van a inyectar ahí. Esa inyección ha de ser muy efectiva porque se levantan como huevos. ¿A dónde la comprarán? En el Simi, a lo mejor. Ándale, en farmacias similares. Porque se levantan como si nada les hubiera pasado. Dice, ¿qué le hacen? Pues, los curan. Los curan con agua milagrosa y se paran. Yo opino que se la aviente a él para que. Dice, ya me voy, yo soy vegetariana, ¿para qué quiero ese tigre? Victoria Pérez. Pues ya andan pidiéndole a Pierre. Hasta bailando ahí. ¿Dónde comprarán esa inyección? Tú dices, muy efectiva. GPI. Dice,
Sana, sana, colita, te curas pronto. Miren, ahí ya, creo que ya se le está llegando la hora aquí al tigre. Anda el perro. Miren. Dice, me parece escuchar los raspados, sí. Ah, están vendiendo de todo aquí. Ahí lo traen. Ahí se lo traen a Maggie. Ahí lo va lo va a curar Maggie ahorita. Ahorita le va a poner ahí su inyección. Mira, ahí anda Maggie. Para que vea que ella sí sabe. Gracias, o sea, ella es cortés igualmente para. Miren, ahí ya curó, ya anda ya curando Maggie. A ver otra. Le va a poner una segunda y ya. No pues, así no. No me la maltraten. Te curó Maggie. Echaron mi bañada ya. Mira, fíjense cómo quedó. La enfermera, ¿cómo quedó? La enfermera. ¿Qué pasa? Ese chisguete salió por otro lado. Cuéntanos tu experiencia. Me mojaron ahí. No me mojé. Es que hace rato la mojaron. Y se quiso desquitar. Sí, inyecta. Ahora, pues ahora va la mía, dije, ahí va. Pero no se quedaron conforme, me volvieron a mojar. Experiencia como doctora de un tecuán. Así es. Miren, ahí ya lo van a cazar acá el tigre. Valentina Palacio por ahí, buenas tardes, saludos hasta México. Si me
ese tipo de música. Y nada más es una tamborita. Está bien pegajoso, ya está queriendo meterme a bailar ahí con los tejones. Hoy nomás. Unas caderas ahí moviéndose a todo lo que da. Como las hawaianas. Ajá. Ya casi por acá. Se van a echar al tigre. Ya te vas. Espérate, amiga. Falta lo mero bueno. Miren. Hasta con canto y todo, para que. Ya. Ese tigre tiene mucha fuerza, miren. Adrián Apolonio, por ahí, saludos. No, así no va. Como que tigre que se mueve. Dice Javier Lozano, oigan, ¿y cómo quedaron ayer? ¿Jugaron básquetbol? ¿Ahora sí jugó Dalia? Le pregunto a Maya. Sí, sí jugó, pero... ¿Llegó ya? Sí, ya. Por ahí, disculpa, se nos fue la señal, pero ya estamos de regreso por ahí. Nos anda fallando desde ayer la señal, ya ve, para que vean que no es... para que vean que no es chiste, que nos anda fallando la señal. Ya por acá, los tecuanes ya prepararon su trampa, ya andan, miren. Ahorita están en reposo, están dormidos, pero andan allá ya preparando su trampa. Que ya se le va a llegar la hora al tigre. No se les olvide dejar su like y su suscripción por ahí. Acá seguimos. Sigan compartiendo esta transmisión. Dice el filote, ya estamos de regreso. Dice, ¿ya mataron el tigre? No, todavía no. Estábamos con el pendiente de que ya lo van a matar. Se nos fue la señal, pero ya ahorita ya prepararon allá los no sé si se alcanza a ver la trampa. Ahorita están dormidos, están en reposo y ahorita ahí les va a caer el tigre. Les va a caer el tigre de Santa Emilia. Andamos de regreso todos. Melchor, aquí quédate. Quiero bailar. Que baile Maggie. Dice, y regresó la señal, no se vayan. Así es, quédense aquí con nosotras. Ya regresó. Desde ayer anda fallando, pero pues aquí andamos. Ya se va Melchor y ya llegó la señal y ya viene lo mero bueno, miren. Ya anda ya el tigre oliéndolos. A ver, ¿a cuál está más sabroso? Dice, ¿a cuál tiene más colesterol? Atentando está ahí. Más carnudo. Anda atentando, más carnudo por ahí.
bigote, ella anda bailando también acá como como Maggie. Yo quiero bailar, amiga. Anda bailando. Despertó, mira pues, lo besaron a otro. Se andan cazando entre ellos. Les falló la trampa. El tigre se va a comer a Dalia y a Maggie, pues lo que nos desean. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final con algunos problemitas por ahí, pero pues ya saben, acá siempre con toda la actitud, mostrándoles pues todo nuestro bellas tradiciones, nuestra cultura de por acá, Juchitlán del Progreso. No se les olvide por ahí pues suscribirse a todos aquellos que son nuevos y dejar su like también. Así es, muchas gracias a todas las personitas que nos acompañaron en este dominguito. Espero les haya gustado, es una pequeña parte de lo que se hace aquí en nuestro lindo pueblo de Ajuxitlán, una tradición. Gracias a todas las personitas que nos acompañaron, que nos regalaron sus likes, por sus mensajes, por sus bonitos comentarios. Muchísimas gracias, espero pasen un feliz domingo y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios quiere. Claro que sí, que mañana sea un excelente inicio de semana. Yo soy Dalia. Y yo soy su amiga Maggie. Y que tengan una excelente tarde por ahí. Saludos. Los esperamos en la tarde. Habrá transmisión de música por si quieren pedir ahí una música para alguien especial. O, claro que sí, para que se lo cualquier agrado. Por acá los vamos a estar esperando. Activen la campanita de notificaciones para que ahí les avise. Cuídense.